Durante el mes de marzo se realizan en todos los centros de salud certificados de buena salud y bucodental. Escuchamos a Leandro Campagnoli, quien brindó información al respecto. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Como todos los años, en esta época, los colegios le piden a sus alumnos los certificados, obviamente, escolares que se necesitan para cursar durante el año. Nosotros estamos trabajando en todos los centros de salud con certificados de buena salud y bucodental. Esto funciona de lunes a viernes en todos los centros de salud, inclusive hospital también. Recordar que el centro de salud del Esteo Boero es el único que funciona por la tarde. Y lo que le recomendamos a la gente que se acerquen al centro de salud más cercano, porque continuamos con esta estrategia que se implementó en febrero del año pasado, de que cada centro de salud tenga su población o su georreferencia de que es la que le pertenece justamente. Como estrategia, obviamente implementamos 2 días para entrega de certificados sin respetar esta georreferencia. Pero bueno, eso es más bien para descomprimir un poco la cantidad de certificados que se necesitan. Pero hay que respetar, obviamente, a aquellos que les corresponde consultar de lunes a viernes en cualquier centro de salud. ¿Es con turno previo? ¿Puede ser a través de un teléfono y también acercándose al lugar para sacar turno? Sí, es con turno previo todo. Se consulta al centro de salud vía WhatsApp o vía telefónica. Y es de lunes a viernes que obviamente se le otorga el turno para el certificado. Esto es en el caso de los centros de salud en base a su población de referencia o a aquella población que le corresponde. Los 2 días que se utiliza, que también es con turnos previos, en los cuales se hace sin respetar la zona de referencia, son los lunes y los miércoles. Los lunes en el centro de salud 25 de mayo, en donde tenemos en esta posibilidad la participación incluso del consultorio de odontología. Entonces directamente se hace el de buena salud y el bucodental. Y los días miércoles, recordar que es en el Centro de Salud Esteves Boero, que es el que funciona por la tarde también, se haría también esta actividad exclusiva de entrega de certificados. O sea, aquel que no pudo de lunes a viernes ir a su centro de salud que le queda cerca, puede acercarse el lunes o pedir el turno el lunes o pedir el turno el miércoles en cualquiera de estos 2 centros de salud. Perfecto, muchas gracias. Si no queda alguna otra cosa que quieras destacar, bueno, hacemos hincapié en esto, en respetar cada zona justamente para que no colapse. Sí, la idea es esa, obviamente, respetar cada zona y sobre todo para que la población se sienta parte de un centro de salud que pueda decir, este es mi centro de salud. Si yo necesito sacar un turno en el hospital, primero me dirijo a este centro de salud. Si necesito retirar la medicación, me voy a mi centro de salud y de ahí hacer las gestiones necesarias, pero que la primera respuesta la puedan tener en el centro de salud. Y bueno, nada, seguimos trabajando sobre eso. Recordar entonces esto de los certificados que se hacen de lunes a viernes y hay 2 días exclusivos para aquel que no pueda acudir de lunes a viernes a su centro de salud. Y nada más, seguimos trabajando sobre lo mismo, pero eso, reforzar y que la respuesta la puedan encontrar en su centro de salud que queda más cercano.